La dinámica sigue y los fines de semana parece que permanecen a la cabeza de la historia negra del río Barbaña a su paso por la ciudad. En la mañana de ayer, domingo, día que muchos aprovechan para pasear por las orillas de uno de los principales ríos urbanos, otra mancha de espuma volvió a hacer acto de presencia. Si el día anterior, sábado, se hacía perfectamente visible a la altura de la Molinera, en la jornada siguiente se pudo ver la espuma tóxica entre el puente de Afarisha y los alrededores del Pacopaz. Esta espuma blanca volvió a disparar las alarmas entre muchos de los ourensanos que paseaban a esa hora por el entorno del Barbaña, aunque desgraciadamente la estampa es mucho más habitual de lo deseable y no coge a nadie por sorpresa. A falta de investigar la toxicidad de dicha espuma, por parte de las autoridades pertinentes, todo hace pensar que se trataría de otro vertido contaminante. Este tipo de vertido llega al río Urensano de forma periódica desde el año 2007, como han explicado en numerosas ocasiones desde la Confederación Hidrográfica Miñosil, donde detallan que suelen suceder en fines de semana, aprovechando que la vigilancia es menor. Aunque claramente visible, la espuma aparecida era menos voluminosa ayer que en ocasiones anteriores, aunque habrá que esperar a la muestra de los técnicos para conocer el origen.